buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta ceremonia conmemorativa del 110 aniversario de esta gran institución, el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Para iniciar con el programa, me permito presentar a las autoridades distinguidas que nos acompañan en el presidium. Preside esta ceremonia la secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan. Sea usted bienvenida. Nos acompaña también el secretario del Consejo de Salubridad General, el doctor Leobardo Ruiz Pérez. El director general del Hospital General de México, doctor César Atié Gutiérrez. Nos acompaña también el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, doctor Eduardo González Pierre. Nos acompaña también el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, el doctor Guillermo Ruiz Palacios y Santos. Nos acompaña también el director general de la Coordinación de Hospitales Federales de Referencia y presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, el doctor Francisco Navarro Reynoso. Nos acompaña también el director de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, el doctor José Guadalupe Trujillo Ferrara. También está con nosotros el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el diputado Marco Antonio García Ayala. Nos acompaña también el presidente del Patronato del Hospital General de México, licenciado Ramón Nemes Astré. El director general adjunto médico de nuestra institución, el doctor Felipe Sandoval Magallanes. Nos acompaña también el jefe del Departamento de Historia y Filosofía de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Rolando Neri Vela. Finalmente, también nos acompaña la presidenta de la Sociedad Médica de nuestra institución, la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño. Cedo el micrófono al doctor Rolando Neri Vela, quien dará la semblanza del doctor Eduardo Liceaga. Buenos días, doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud, distinguidos miembros de la Mesa de Honor, compañeros médicos, compañeros paramédicos, señoras y señores. Para mí es un honor verdaderamente estar nuevamente en este lugar tan querido para mí, que me dio a mí mi especialidad, también parte de mi formación profesional. Le agradezco al doctor César Atié profundamente la invitación para estar con ustedes en este momento. Voy a hablar someramente acerca de don Eduardo Liceaga y cómo se gestó la formación de este hospital. Por supuesto que aquí hay gente que sabe mucho más que yo en estos temas, como el maestro Martínez Cortés, el maestro Chaboya y otros muchos más, pero en fin, trataré de solventar mis deficiencias. Corría los fines del siglo XIX cuando el presidente Porfirio Díaz decidió que deberían juntar principalmente los cuatro hospitales que juntaban a la mayor parte de los pacientes de la Ciudad de México en uno solo. Entonces le encarga a don Eduardo Liceaga, quien se había formado en la Escuela Nacional de Medicina y que había nacido en la ciudad de Guanajuato, que él conformara un plan para hacer este hospital. Este hospital se conformó de acuerdo a los últimos estándares que había en Europa y en Estados Unidos para conformar un nuevo hospital. Fue un hospital de tipo horizontal, como se estilaba en Europa. Él viaja a Europa, recorre muchos de los edificios que se encuentran en ese momento ya funcionando, trae sus ideas a México y se las expone al presidente Porfirio Díaz, y este a su vez acepta
y da el visto bueno para que se hiciera este hospital. ¿Qué hospitales funcionaban en ese momento? Está la fachada del Hospital de Jesús, que actualmente sirve, está funcionando todavía, es el hospital más antiguo de toda América, prácticamente, que desde que se fundó no ha dejado de funcionar. Estaba el Hospital del Amor de Dios, que servía principalmente para enfermedades que ahora se le llamarían de transmisión sexual, eran pacientes principalmente sifilíticos, que era para pacientes mentales, hombres. Estaba también el de la Canoa, o el Divino Salvador, que servía para mujeres, y este que era un hospital escuela también, que fue el primer lugar en donde se estableció el establecimiento de ciencias médicas, que es el antecedente directo de nuestra actual Facultad de Medicina de la UNAM. También estaba el Hospital de Terceros y el antecedente directo de nuestro Hospital General de México, que era el Hospital de San Andrés, que se encontraba en lo que actualmente son las calles de Tacuba y el Eje Central, en donde prácticamente, donde está el Museo Nacional de Arte, ahí se encontraba este Hospital de San Andrés. Cuando en 1905 se inaugura este hospital, se derruye el Hospital de San Andrés para dar lugar al edificio que va a ocupar en ese momento la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Y cuando se idea este hospital, era un hospital para 800 pacientes y que se podía en un momento dado extender a 983. Y se decía que su tónica debería ser la buena asistencia de los enfermos, la enseñanza de la medicina a los estudiantes de medicina, la educación higiénica que se iba a impartir a los enfermos, y fue hecho en un terreno de 170.776 metros cuadrados, de los que la mayoría, este es el plan que aparece en el libro de Lorenzo Chávez Mercado, del hospital, y don Pedro Serrano va a ser el promotor también de este hospital cuando él dona la mayor parte de la extensión del terreno en donde se va a asentar este nosocomio. En ese momento se inician ya las labores del hospital. ¿Y cómo se va a idear? Va a haber varios pabellones. Está el de medicina, el de cirugía, enfermedades venerosifilíticas, enfermedades de niños, obstetricia, tuberculosos y leprosos. En ese momento el tifo era una enfermedad endémica en nuestro país, principalmente en nuestra ciudad, en algunos estados también. En los albores de la Revolución Mexicana se hizo más grave todavía este padecimiento. Había otro pabellón para enfermedades infecciosas en los niños, de infecciones puerperales, los distinguidos no infecciosos, que eran un tipo de pacientes que pagaban una cantidad X al hospital y con eso se solventaba. Después, con los años, ya en los 30, uno de los pabellones también va a tener su pabellón de distinguidos, y después, donde está la actual estación del metro, había una unidad también para pacientes particulares. De enfermos infecciosos adultos, de partos reservados, y además hacia donde está actualmente el edificio de la dirección, está el edificio de administración, después serían las salas de operaciones, habitaciones de los empleados, servicios generales, panadería, casa de máquinas y calderas, y que además dentro del hospital había un ferrocarril chiquito que repartía toda la comida en todo el hospital y además recogía ropa sucia, etcétera, y eso se iba a la casa de máquinas y calderas. Y además había de estas unidades el establecimiento de hidroterapia, mecanoterapia, electroterapia y radiografía, que eran novedosos en México para el tratamiento de pacientes. Estaba la lavandería, la estufa de desinfección, depósito de cadáveres y anfiteatro de disección. Estaban los institutos, los establos, caballerizas, etcétera, y asimismo había un horno de cremación para todos los desechos que
que fueran de los pacientes, por ejemplo, ropa contaminada, gasas, vendas, etcétera. Para eso nos servía aquí el horno de cremación. Esta es una imagen cuando se inaugura el hospital ideado por don Eduardo Lisiaga en 1905. El edificio de oficinas, en donde allí también se encontraban las habitaciones para los médicos internos. El edificio de quirófanos, que era nuevo para la época, pues tenía una sala para que los estudiantes de medicina pudieran desde lo alto ver la cirugía. El año pasado tuve la oportunidad de estar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y uno de los médicos que hacen allí historia de la medicina rescató uno de los antiguos quirófanos, que verdaderamente es interesante porque es como el que había aquí en este hospital general. Cómo era un pabellón de enfermos en ese momento. Y esta es el acta de inauguración de un 5 de febrero de 1905, cuando se abre este establecimiento para dar la atención a la salud a la población de la Ciudad de México y zonas aledañas. Pero por supuesto, no podían caber todos los pacientes que quisieran aquí. Entonces había un consultorio central que está lo que actualmente es por el Cine Metropolitan, donde estaba la Casa de Maternidad e Infancia. Ahí había un consultorio central en donde se clasificaban los pacientes y aquellos pacientes que verdaderamente necesitaran de hospitalización eran enviados a este hospital. Así estaban los pasillos del hospital hace 110 años, los pabellones, ¿sí? Y por supuesto, don Eduardo Lisiaga había ya previsto cómo se iba en ese momento ya a hacer la distribución del agua en el hospital. 166 litros por habitante del hospital y por día, que se surtía esa agua de los pozos artesianos y del agua que disponía la ciudad, y para los jardines, el lavado de las zonas comunes, etcétera, las aguas del lago de Xochimilco. Como novedad, se introduce en este hospital en 1905 el alumbrado eléctrico y además la telefonía, ya hace 110 años. ¿Sí? Y bueno, esta es una fotografía del traslado de enfermos del consultorio central al hospital general, aquellos pacientes que verdaderamente necesitaran estar internados en este nosocomio. Por supuesto, Eduardo Lisiaga contempló que este fuera un hospital-escuela que sirviera a la Escuela Nacional de Medicina para que sus estudiantes aquí aprendieran al lado del paciente la medicina. Y no quiero terminar sin dejar de leerles estos pensamientos de don Eduardo Lisiaga. Señores, no vais a recibir un edificio nuevo, sino una institución. Tendréis el deber no solo de conservarla, sino de perfeccionarla. Ella os proporcionará la ocasión de hacer el bien a vuestros semejantes, no solo con el auxilio de vuestra ciencia, sino con la dulzura de vuestras maneras, la compasión por sus sufrimientos y las palabras de consuelo para su espíritu. Os vais a encargar de hacer práctica y fructuosa la enseñanza de la medicina. Vais a formar hombres científicos que puedan competir con nuestros vecinos del norte y con los del sur del continente. Tenemos una deuda que saldar. En el espacio transcurrido del año 33, se refiere a 1833, cuando se funda el establecimiento de ciencias médicas, al de 80 del siglo pasado, o sea del 19, tuvimos en México la supremacía de la enseñanza y de la práctica de la medicina en todo el continente americano y en el mundo occidental. Después de esta fecha, los médicos norteamericanos cambiaron la forma y dirección de su viciosa enseñanza y no solo nos alcanzaron, sino que nos superaron. Lo mismo ha sucedido con nuestros compañeros de Chile y la Argentina. Tenemos el deber de recobrar nuestra perdida posición científica. Señores, para reivindicar nuestro puesto en el continente no necesitamos más que aplicar toda nuestra inteligencia, toda nuestra voluntad a perfeccionarnos en el ramo que hemos elegido para ejercer nuestra actividad. Este es el contingente que debemos a nuestra patria. Con esto yo termino mi ponencia, muchas gracias y los invito a seguir los preceptos que ideó
don Eduardo Lisiaga, para tener lo mejor de la medicina, no nada más en este hospital, sino en todo México, toda América Latina, toda América y más allá de las fronteras. Muchas gracias. Agradecemos esta semblanza realizada por el doctor Neri Vela. Y a continuación, la evolución del Hospital General de México en sus 110 años de vida, a cargo del director general, doctor César Atié Gutiérrez. Muchas gracias. Doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud, bienvenida a esta su casa. Gracias por acompañarnos a este evento. Sabemos que está usted sumamente ocupada y por ese motivo doblemente agradecidos de que nos acompañe. Saludo con afecto, como siempre, al doctor Eduardo Ruiz, al doctor Eduardo González Pierre, a Guillermo Ruiz Palacios, al doctor Francisco Navarro, al doctor José Guadalupe Trujillo, a nuestro querido diputado Marco Antonio García Ayala. Muchísimas gracias por toda la ayuda, la colaboración y sobre todo por el diálogo sostenido tanto en el Hospital General como con ustedes. Hemos podido resolver problemas, hemos llegado a estos 110 años con una gran trayectoria. Mi querido Ramón Neme, muchas gracias por acompañarnos, al doctor Rolando Neri y a la doctora Guadalupe Guerrero, muchas gracias. Les agradezco su presencia a los señores exdirectores del Hospital General de México, a todos los funcionarios del gobierno federal, a los directores generales de los institutos nacionales, de los hospitales federales de referencia, a todos muchísimas gracias. Judith, mi esposa, César y Liz, mis hijos, muchas gracias. Buenos días a todo el personal del Hospital General de México. Es para mí un honor recibirlos a todos ustedes el día de hoy a conmemorar el 110 aniversario del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, institución que ha estado inmersa a través de la historia, la evolución y la trayectoria de la medicina mexicana. Desde su fundación, en el año de 1905, fue concebido y hecho realidad por el ilustre doctor Eduardo Lisiaga, en ese entonces secretario del Consejo Superior de Salubridad, y que actualmente llevamos a nombre con orgullo. Desde entonces se han establecido vínculos, no solo en la aplicación de las políticas sanitarias, sino de manera particular en la innovación, divulgación y en el quehacer científico de la medicina. De un hospital de 600 camas, se duplicó su capacidad por las mismas necesidades. El Hospital General de México se fundó para una población del año de 1905 de 14 millones y actualmente contamos con 119 millones. Con un cambio en la epidemiología, en la salud pública, en la atención médica, en la educación y en la investigación, donde los nuevos retos son la prevención con diagnósticos oportunos a la formación de recursos humanos, profesionalizándolos de un feudalismo institucional a un modelo de dirección incluyente donde el principal actor es el paciente. El ejemplo es la trayectoria de las enfermeras del proyecto inicial de Eduardo Lisiaga, que cumplieran con los siguientes requisitos: solamente haber cursado la primaria, tener buena salud y alrededor de 20 años, constancia de buena conducta. Y en la actualidad, el Hospital General cuenta con 1.902 enfermeras, de las cuales 45 tienen maestría, 56 posgrado, 153 licenciadas en curso posttécnico, 517 con licenciatura en enfermería o licenciatura en enfermería y obstetricia, 225 enfermeras generales con curso posttécnico, 672 enfermeras generales a niveles técnicos, 42 pacientes de una enfermería a nivel licenciatura, 60 pasantes de nivel técnico y 132 auxiliares de enfermería. Por tal motivo, extiendo mi reconocimiento al profesionalismo y a la entrega cotidiana que el personal tiene
para velar por la salud de los mexicanos. Desde el 2005 al 2014 se han profesionalizado 824 trabajadores de la rama de enfermería, trabajo social y rehabilitación. Llega a nuestra mente el recuerdo de un gran número de médicos ilustres que sentaron las bases de la medicina moderna y la conformación y desarrollo de las especialidades médicas, como Ignacio Chávez, Abraham Ayala, Salvador Subirán, Ismael Cosío Villegas, Aquilino Villanueva, Alejandro Celis, Mario Salazar Mayén, Clemente Robles, Ignacio Millán, entre muchos maestros eminentes, lo que permitió la creación de diversas instituciones de salud, como el Centro Médico, los Institutos Nacionales de Cardiología, Nutrición, Cancerología y Enfermedades Respiratorias. Estas grandes personalidades se formaron en nuestra institución, la cual desde su origen fue concebida como un hospital-escuela para la formación de recursos humanos profesionales que prestara atención médica en el país. Es por ello que en 1924 el Hospital General de México da inicio a una reforma médica de la medicina general a las especialidades médicas, donde los servicios se convirtieron en centros de enseñanza para los médicos graduados. El doctor Aquilino Villanueva instituyó en el año de 1941 por primera vez en nuestro país las residencias hospitalarias y contó con el apoyo del doctor Gustavo Vaz, entonces secretario de Asistencia Pública, quien completó los servicios hospitalarios con la creación de las residencias médicas, entonces llamadas internados. Estas residencias dieron inicio en las instalaciones del hospital en julio de 1942. En esta misma fecha, se adaptaron habitaciones provisionales para dar cabida a los primeros 23 médicos residentes, los cuales debían permanecer en el servicio durante 24 horas del día. La selección de los 23 médicos internos se realizó entre los que tuvieron mejores antecedentes académicos y que provenían de la UNAM, de la Universidad de Michoacán, de Monterrey y de Guadalajara. En 1942, Mariano Vázquez inició la enseñanza rural, hoy Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y posteriormente se construyeron aulas con fondos del Instituto Politécnico Nacional para sus alumnos. El hospital, al cierre de 2014, tiene 6.000 alumnos de pregrado por año, 790 residentes entre nacionales y extranjeros, provenientes de diferentes escuelas públicas y privadas del país, distribuidos en 45 especialidades con las que cuenta el hospital. Estos residentes son testimonios de la visión, necesidad y bondad del sistema educativo que ha ofrecido la institución a través de estos 110 años y la vinculación universitaria y el intercambio interinstitucional e internacional son agregados necesarios u útiles que han mejorado su trabajo. En medicina, enfermería, nutrición, fisioterapia, neurolingüística, trabajo social, bioestadística, biomédicas, entre otros. El país demanda un mayor impulso en la investigación científica en el área de la salud, a la regeneración y difusión de conocimientos, así como el fortalecimiento del posgrado y de la educación médica continua. El Hospital General de México cuenta con un reconocimiento a nivel nacional e internacional, lo cual exige a la institución generar nuevos modelos para formación de recursos humanos en salud, maestrías y doctorados que se están estableciendo en estos programas de formación y actualización y capacitación a través de un multicentro de desarrollo educativo, generando cursos, talleres, diplomados, en coordinación con las unidades hospitalarias y organismos públicos y privados, profesionalizando a todos los trabajadores, los cuales se sienten orgullosos de su quehacer cotidiano, instituyendo las maestrías en Administración de Hospitales y Salud Pública, la maestría en Alta Dirección, la maestría en Desarrollo Organizacional, la maestría en Educación, la maestría en Dirección de Instituciones de Salud, así como la maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, tanto de la UNAM como del Instituto Politécnico Nacional. Doctorado en Alta Dirección, Diplomado en Diabetes y Obesidad, Diplomado en Morbo y Mortalidad del Mexicano y Seminarios de Educación y de Investigación. Actualmente, la institución impulsa las capacidades individuales y colectivas
a través de nombramientos de coordinadores de investigación y educación en cada uno de los servicios, con la finalidad de que propicien el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios, su entorno natural y social del país, incrementando la productividad científica educativa y difundiendo los resultados obtenidos en los protocolos de investigación realizados con la finalidad de mejorar el diagnóstico y el tratamiento médico. Necesitamos que el médico tienda en forma natural a educar e influir en la formación de los jóvenes médicos con bases sólidas, culturales, éticas, conocimientos, destrezas. Por tal motivo, el Hospital General de México contará con nuevas instalaciones con la integración de los laboratorios de investigación del hospital y la unidad médica experimental para el conocimiento de las enfermedades en un concepto novedoso. Otorgar al paciente igualdad de oportunidades para alcanzar al máximo potencial individual y colectivo en base a una transformación política, cultural y social, donde lo prioritario sea la salud, para que la población pueda acceder a servicios oportunos, equitativos y disponibles, que su práctica tenga principios bioéticos, donde el ejercicio de la medicina debe de superar a los riesgos, con respeto a la decisión individual y con justicia, con una mayor apertura en la relación médico-paciente y en un uso racional de los recursos, sin abusar de la tecnología, con un balance entre las prioridades epidemiológicas con las económicas, seleccionando las mejores opciones de atención médica, políticas preventivas en la atención médica, en la administración y en la asignación de los recursos. La competitividad actual fomenta un sistema de derecho confiable, sin un manejo sustentable del medio ambiente, con una sociedad incluyente y preparada, con sectores precursores de clase mundial y participación activa en las relaciones internacionales. El Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Medicina de la UNAM para crear la Unidad de Medicina Tropical, donde se llevará a cabo la investigación, metodología, diagnóstico y docencia por parte de los investigadores de ambas instituciones, quien proporcionará la atención médica integral a los pacientes con enfermedades tropicales. Paralelamente se tendrá una atención médica ambulatoria de hospitalización en el servicio de infectología. Fortaleciendo los lazos de colaboración en materia de investigación y atención médica, la Dirección General de Epidemiología, a través del INDRE, extendió el reconocimiento a la competencia técnica del Laboratorio de Influenza del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, a partir del día 15 de enero del presente año. De tal manera, este laboratorio formará parte de la Red Nacional de los Laboratorios de Salud Pública. El Departamento de Farmacología Clínica incrementará sus actividades gracias al Instituto Politécnico Nacional en farmacovigilancia, bioequivalencia, además del tamiz neonatal ampliado, así como apoyo de investigaciones en los diferentes servicios de la institución. Doctora Mercedes Juan, actualmente, el Hospital General de México realiza más de 1 millón de actividades de contacto médico-paciente, trasplantes exitosos de riñón, hígado y de córneas, y más de 500 autopsias por año. El hospital ha venido trabajando y desarrollando una serie de acciones y proyectos en los distintos servicios médicos hospitalarios para que la calidad y la seguridad de los pacientes en todo momento sea una realidad en la institución y que nos permita cumplir en el 2015 con los estándares establecidos por el Consejo de Salubridad General y las normas oficiales mexicanas que deberán asumir todas las instituciones hospitalarias de este país. Por tal razón, hemos establecido una agenda de trabajo muy importante y amplia para que este año, respecto a los lineamientos establecidos por el Consejo de Salubridad General, se nombraron coordinadores de estándares y riesgos que junto a cada uno de los jefes de servicio y su equipo directivo desarrollarán las actividades necesarias para la implementación, verificación y análisis de las normas y los riesgos que puedan afectar la calidad y la seguridad del paciente. Las nuevas instalaciones
representan la posible integración de un centro médico de la Secretaría de Salud con 4 nuevos edificios. En el hospital tenemos muy claro que para fortalecer las acciones que contribuyan a una vida saludable de los ciudadanos del país, es necesario poner nuevamente de relieve y en alta prioridad el tema de la promoción, la prevención y la educación de la salud, para lo cual se han diseñado programas educativos como el de la Universidad del Paciente, que tiene como principal objetivo aumentar el conocimiento del usuario sobre su enfermedad para que se convierta en educador en salud en su comunidad junto a las consejerías de enfermería. Otro de los retos importantes que tiene el Sistema Nacional de Salud es el acceso efectivo a los servicios, para lo cual se renovó el primer nivel de atención, reorientando y reforzando su infraestructura y capacidad de respuesta, junto con la actualización al médico general para transformarlo en médico familiar. En esta forma, se podrá proporcionar una atención integral al paciente en los padecimientos crónico-degenerativos que actualmente aquejan a la sociedad mexicana, como son la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, para lo cual se concluyó una remodelación y ampliación del área de la consulta externa del Hospital General, en donde se instaló la clínica de atención integral para pacientes con obesidad y diabetes. En esta clínica se proporcionará atención médica multidisciplinaria con la ayuda de médicos internistas, psicólogos, nutriólogos, cirujanos, endocrinólogos, promoviendo al paciente con calidad y una mejoría continua en la atención como parte de las prioridades fundamentales que tiene como reto el Sistema Nacional de Salud. En el segundo nivel de atención se integró el servicio de nutrición clínica y se perfeccionaron las guías clínicas de las especialidades médico-quirúrgicas y de apoyo al diagnóstico para elevar la calidad y eficiencia resolutiva de los servicios médicos hospitalarios. En este nivel se atiende el 90% de las patologías más frecuentes que afectan al país, incrementando el programa de la cirugía de corta estancia ambulatoria y eficientando la rotación de las camas. En ginecobstetricia se disminuyó el índice de morbimortalidad materno-infantil, se transformaron las instalaciones creando un centro de referencia de embarazo de alto riesgo y la unidad de medicina crítica en obstetricia y al mismo tiempo la capacitación de médicos intensivistas, así como la colocación de brazaletes electrónicos en todos los niños que nacen en el servicio, contando también con un banco de leche humana. El tercer nivel, contamos con clínicas multidisciplinares de alta especialidad para el diagnóstico, tratamiento y procedimientos complejos. El hospital se está transformando de acuerdo a los nuevos requerimientos para una medicina moderna, donde la referencia y contrarreferencia es dentro de sus propias instalaciones. Contamos con la farmacia intrahospitalaria abierta a las 24 horas, el centro de mezclas, el sistema electrónico de administración hospitalaria para la gestión médica, así como la distribución de medicamentos por unidosis, el cual ha reflejado un gran ahorro para la institución. En breve, nos integraremos a la atención de referencia del CAUCES en apoyo a las entidades federativas en 285 escenarios. Asimismo, estamos terminando de equipar e instalar la unidad de radioterapia y braquiterapia. De esta forma, el hospital contribuye con otro de los lineamientos establecidos por la doctora Mercedes Juan para coadyuvar con el proceso del aseguramiento universal en salud, manteniendo la política de cero rechazos y garantizando el acceso efectivo a los servicios hospitalarios. Se han fomentado la cultura de la calidad dentro de la atención médica, impulsando proyectos como la notificación de eventos adversos, la creación de grupos multidisciplinarios de evaluación, infecciones nosocomiales, detección oportuna del cáncer de mama, cervicuterino, estómago, colon, próstata, pulmón, entre otros. Los proyectos que se presentan y los logros apreciables de los últimos años en todos los ámbitos de la atención a la salud de este hospital son la mejor evidencia de que el esfuerzo institucional rinde frutos plausibles en favor del bienestar de millones de personas que han colocado al hospital como una institución líder en su rango, valorando las acciones de los exdirectores generales
y los logros obtenidos durante su gestión, así como el patronato encabezado por Ramón Neve y el voluntariado del Hospital General de México a cargo de la licenciada Carolina Silva. Muchas gracias. De esta forma, rendimos tributo a múltiples generaciones que han sido testigos de origen y evolución de esta institución hospitalaria que día con día realiza el mejor de sus esfuerzos para proporcionar servicios médicos en los tres niveles de atención a la población mexicana que acude a ella para recuperar su salud. Durante todos estos años, el hospital ha colaborado a la ardua labor de la Secretaría de Salud y rindió un homenaje por su 70 aniversario con el prólogo de la doctora Mercedes Juan y la relatoría de los doctores Guillermo Soberón, Jesús Cumate, Juan Ramón de la Fuente, Julio Fren, todos ellos exsecretarios de Salud, y la participación del doctor José Narro Robles, rector de la UNAM, y del doctor Leobardo Ruiz Pérez, secretario del Consejo de Salud General, con un resumen con retos de la Secretaría de Salud y las conclusiones, libro que ustedes recibirán en este momento. En el marco de esta conmemoración, en el emblemático edificio sede de la Secretaría de Salud, la doctora Mercedes Juan resaltó los logros en materia de salud en las últimas 7 décadas y realizó la develación de los bustos de los doctores Fernando Ortiz Monasterio, Guillermo Soberán Acevedo, Jesús Cumate, Ruy Pérez Tamayo, con el fin de rendirles tributos por su gran trayectoria en el campo de la medicina. Esperemos que estos 110 aniversarios de nuestra querida institución sea un motivo para reflexionar sobre su historia, su trayectoria en la formación de profesionistas de la salud, para perfilar un proyecto acorde con nuestra realidad, para seguir ocupando un papel de primera línea en la formación de médicos con un profundo compromiso social y humano en la creación y aplicación de nuevos conocimientos. El licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, indicó trabajar para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas con un gobierno moderno, evitando oportunamente cualquier conflicto de intereses. Ante tales y tan grandes desafíos que tenemos como país, podemos valorar en su justa dimensión la importancia del trabajo que a través de sus 110 años de vida ha venido realizando para continuar a la vanguardia de los hospitales generales del país y Latinoamérica, gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, médicos, enfermeras, personal administrativo, todos en general. Muchísimas gracias. Doctora Mercedes Juan. Doctora Mercedes Juan, estamos conscientes de la necesidad de los cambios estructurales que requiere el Sistema Nacional de Salud. Por tal motivo, en nombre de la comunidad del hospital, le reiteramos nuestro apoyo y renovamos nuestro compromiso para seguir trabajando desde esta institución para coadyuvar a que los objetivos establecidos en el programa sectorial se cumplan cabalmente. Muchísimas gracias. Ha sido el mensaje del doctor César Atié Gutiérrez, director general de este Hospital General de México. Bien, 110 años, toda una historia del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, pero sobre todo aquellas personas que en su momento hicieron parte de esta historia, me refiero a los exdirectores generales, quienes el día de hoy serán reconocidos.
Y para entregar el reconocimiento, pedimos a la doctora Mercedes Juan haga entrega de los mismos. Doctor Francisco Navarro Reynoso, favor de pasar aquí al presidium. Doctor Francisco José Higuera Ramírez. Doctor José Luis Ramírez Arias. Doctor Fernando Martínez Cortés. Finalmente, y a quien por problemas de salud no se encuentra con nosotros, el doctor Enrique Arce Gómez, recibe el reconocimiento del doctor Juan Manuel Arce González. Bien, a continuación cedo el micrófono a la secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan, para que haga favor de dirigirnos su mensaje. Buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar esta mañana aquí nuevamente en nuestra casa, en mi casa, así la siento, el Hospital General de México. Doctor César Atié Gutiérrez, director del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, muchas gracias por la invitación a ser partícipe de esta celebración por el 110 aniversario del hospital. Quiero saludar también al subsecretario Eduardo González Pierre, que nos acompaña, al doctor Guillermo Ruiz Palacios, coordinador de la Instituto Nacionales de Salud, al doctor Leobardo Ruiz Pérez, secretario del Consejo de Salud General. Muy agradecida porque nos acompaña el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Gracias, diputado Marco Antonio García Ayala, por todo el apoyo, como ha dicho el director general, no solo a esta gran institución, sino a toda la Secretaría de Salud. Gracias por acompañarnos y por estar aquí. También a Ramón Neme, presidente del patronato del Hospital General. Gracias por todo el apoyo que le das. Saludo también al doctor Francisco Navarro, coordinador de los hospitales federales y también exdirector de este hospital, y a todas las personas que nos acompañan, al doctor José Trujillo de la Escuela Superior de Medicina, gracias al doctor Neri, a todos ustedes, muy especialmente a los exdirectores que están aquí con nosotros esta mañana y que se les ha hecho un reconocimiento muy merecido, a todo el personal que está aquí con nosotros, igual representando a todo el personal
del Hospital General de México. Les saludo con gran afecto a todas las damas voluntarias coordinadas por Carolina, y a todos ustedes los saludo con gran afecto y quiero comentarles que es para mí un honor estar en, justamente aquí en la conmemoración del 110 aniversario del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, que lleva el nombre de su fundador, como ya se ha dicho, un hombre visionario, humano, innovador, sanitarista y el líder médico de esa época. El Hospital General de México, que fue inaugurado el 5 de febrero de 1905, fue pensado no solo para prestar atención médica, sino ya en su momento, como lo hemos podido escuchar, como un hospital-escuela donde se han formado múltiples generaciones de médicos de excelencia bajo el principio humanista de asistencia médica con calidad y equidad. Y como decía el doctor César Atié, uno de cada tres médicos mexicanos hemos pasado por esta noble institución y él ha destacado grandes médicos de su momento, el doctor Ignacio Chávez, el doctor Salvador Subirán, el doctor Ismael Cosío, muchísimos grandes médicos. Se encuentra aquí con nosotros el doctor Fernando Martínez Cortés, que nos da muchísimo gusto que él ha sido uno también uno de los grandes médicos de esta gran institución. Quiero felicitar al doctor Atié por la presentación que nos ha hecho de la historia del hospital, pero también de todas las acciones y todo lo que se está haciendo para las políticas públicas de salud, en donde el Hospital General juega un papel muy importante. Felicidades, doctor Atié, y comentar, como él lo ha mencionado, la importancia del personal, no solo médico, muy importante, pero también el personal de enfermería de esta institución. Aquí fue la primera escuela de enfermería en 1907 y en 1924 se dio inicio a una gran reforma al pasar de la medicina general e iniciar las especialidades, las diferentes especialidades de cirugía, de urología, de dermatología, hay una gran escuela de dermatología en el hospital, de cirugía plástica, de oftalmología, una gran escuela también, bueno, en todas las especialidades ha habido una gran escuela aquí en el Hospital General de México. En 1941 se establece la primera residencia médica del país y el Hospital General ha sido definitivo en el desarrollo de la atención médica, la investigación y la docencia, y se ha caracterizado por mantenerse en estos 110 años a la vanguardia de las mejores prácticas médicas que le permiten brindar servicios de alta especialidad con calidad. Servicio es parte de la mística de este hospital, servicio, enseñanza e investigación, y han mostrado ser una triada extraordinaria para velar por la salud de las personas que asisten como pacientes al Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, que es una sólida institución, es un referente nacional e internacional, que atiende anualmente, como nos decía el director, alrededor de 1 millón de personas, y además se caracteriza por mantener los tres niveles de atención médica y la referencia y contrarreferencia interna en la misma institución. Cuenta con 1.200 camas, 1.902 enfermeras, cerca de 800 médicos residentes, distribuidos en 45 especialidades, además de maestrías y posgrado. Quiero resaltar las acciones que lleva a cabo también en la prevención de enfermedades, en la promoción de la salud, en congruencia con las políticas que establece en materia de salud el Plan Nacional de Desarrollo y que nos ha instruido el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, quien por mi conducto les envía un afectuoso saludo a todo el personal del Hospital General de México por estar celebrando este 110 aniversario. Esta política pública pasar de lo curativo a lo preventivo y de trabajar intensamente en la prevención de enfermedades, sobre todo con los grandes desafíos que tenemos como Sistema Nacional de Salud, con donde hemos ido cambiando. Esta transición demográfica y epidemiológica nos lleva, y ustedes lo están viviendo día a día,
a contender con enfermedades mucho más complejas y mucho más costosas, como son las enfermedades crónicas no transmisibles, como es el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, etcétera. Y quiero felicitar al hospital, a su director, por el hecho de haber pensado en hacer esta clínica de atención integral del paciente con diabetes y obesidad, que recientemente se inauguró, así como la Universidad del Paciente, que está orientada precisamente a la cultura y al autocuidado, porque estamos conscientes que si no trabajamos en cambios de comportamiento, en hábitos, no vamos a poder revertir esta tendencia que tiene nuestro país, este problema tan serio de salud pública de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto se suma a la estrategia que lleva a cabo el Gobierno de la República y que lanzó el presidente personalmente, el presidente Enrique Peña Nieto, en octubre de 2013 en el Instituto Nacional de la Nutrición. También ha referido el director la salud materno-infantil, que es otra de las grandes prioridades que tenemos como sistema de salud, en donde el Hospital General ha tenido una participación importantísima por la política de cero rechazo, y quiero comentar con ustedes que esta participación de esta gran institución con muchas otras acciones nos ha llevado a que actualmente las cifras del INEGI de noviembre de 2014, ubican al Indicador Nacional de Razón de Muerte Materna en 38.2 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Esto es una disminución en relación a 2012 de 9.7%. Esto es muy importante porque este es un gran desafío que tenemos como país, y como el gran rezago que tenemos en este indicador, que es un indicador de desarrollo que nos está llevando a ir disminuyendo. No estamos satisfechos, pero hemos mejorado, porque en los años anteriores solamente la reducción se había dado en 2% y ahora en estos dos años se ha llevado a cabo en 9.7%, por lo tanto hay que continuar con estas acciones y el Hospital General ha abonado justamente en esta prioridad. La integración de las clínicas de cirugía compleja y patología de alto nivel y los laboratorios de investigación de genética, de genómica y la unidad de medicina experimental, todo esto que nos ha comentado el doctor Atié, son grandes logros actuales del Hospital General de México, y así como el fortalecimiento que se está haciendo de la infraestructura. Ustedes saben que tenemos un problema como país, que tenemos que disminuir el gasto público en salud y el gasto público en general, perdón, y en salud, pues tenemos que tener la participación en esta disminución del gasto público. Se ha tratado de hacer una eficiencia en el gasto en el Hospital General, y de acuerdo con su director y de acuerdo con todas las autoridades en materia de infraestructura, esperemos, y hemos visitado hace un momento la construcción de la unidad 310, la nueva torre de especialidades, que contará con cirugía general, con una serie de servicios ambulatorios de cirugía, de gastroenterología, de endoscopía, de anestesiología, el área de trasplantes, y esperemos, así nos los ha prometido el doctor Atié, y esperemos que sí se cumpla, que este año pueda estar concluida esta primera torre y continuar con las otras tres torres que se están construyendo. Sin embargo, tenemos que tener eficiencia en el gasto por la disminución que se ha tenido del gasto público, y que esto, pues como ustedes saben, afecta principalmente en la infraestructura y en muchos gastos de operación que tenemos que reducir y ser mucho más eficientes. Y esto es parte de lo que el presidente de la República nos ha pedido para contribuir no solo en esta situación, sino también en ser mucho más eficientes. Qué bueno que aquí tienen una contralora como María Eugenia Galván, que está muy pendiente del manejo de los recursos. Felicidades a la contralora, porque el hospital tiene que contribuir, como todos lo tenemos que hacer, para, por un lado, ser muy eficientes en el gasto, pero por el otro lado, como lo ha instruido el presidente de la República, tener, y así se hará, comités de ética y de prevención de conflicto de interés en cada una de nuestras instituciones de salud.
en atención a esta política, tendremos que llevar a cabo todos los servidores públicos en mayo próximo, no solo en la declaración patrimonial, sino una declaración de posibles conflictos de interés. Señoras y señores, quiero felicitar a todo el personal de salud y a todo el personal también administrativo por el trabajo que llevan a cabo día a día en favor de la salud de la población que viene y que asiste a este gran Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Felicidades también al doctor Atié por su destacado esfuerzo al frente del hospital. Y en especial me complace comentarles la convocatoria para la promoción de profesionalización del personal de enfermería, a quienes agradezco nuevamente su gran trabajo que realizan, que este año de 2014 fue el año que más solicitudes tuvimos para el ascenso de los códigos de las enfermeras, y muy especialmente quiero comentar que del Hospital General de México fueron 91 solicitudes y de las 91 todas cumplieron con todos los requisitos y se aprobaron, así que son enfermeras que pueden ascender a este código, así que muchísimas felicidades. Quiero también externar mi reconocimiento a la gestión de los exdirectores, el doctor Enrique Arce, el doctor Fernando Martínez Cortés, que está aquí presente, el doctor José Luis Ramírez Arias, el doctor Francisco Higuera y el doctor Francisco Navarro, quienes han contribuido a todos los éxitos que hemos podido escuchar del Hospital General de México en estas acciones. Muchas felicidades a todos, muchas felicidades a todo el personal, a los médicos, a las enfermeras por este 110 aniversario y también muy especialmente a las damas voluntarias que hacen un gran trabajo en el Hospital General de México, son muy reconocidas, les agradezco también que estén aquí con nosotros y les exhorto a que sigamos trabajando como nos los ha instruido el presidente de la República, por lograr este México incluyente en donde los servicios de salud juegan un papel fundamental. Felicidades por la conmemoración del 110 aniversario del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes esta mañana. Felicidades. Agradecemos el mensaje de la Secretaria de Salud, doctora Mercedes Juan. Y con el mismo damos por terminada esta ceremonia conmemorativa. Agradecemos la presencia de las personalidades que nos acompañaron en el presidium y a todos ustedes muchas gracias por su asistencia. Buen día.